Great. There's gotta be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something.
ammo. Wait! Over here! Wait, officer. You must take me with you. Detective Castellanos. Leslie should be just ahead. It is imperative that we find him. Hospice. Yes. Leslie was being treated here years ago. He'd come here thinking it was familiar and safe. You know where we are? Just ahead is the hospice my brother runs. He'll take us in. That didn't answer my question. I honestly don't know. For all I know, I'm losing my mind and you're just a delusion. But I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to protect my patient. As an officer of the law, you should too. I hope his brother's not a jerk, too.
could have happened here? The doctor is here. Peel away. No tearing. Doc, no, don't. Valerio, it's me. The good doctor is here. This is my brother, Valerio. Leslie's original doctor. Peel away. Yes, expose everything. Hey, what are you doing? Inconceivable. This couldn't have happened. Thank you.
Leslie? That came from outside. Yeah. Yes. We must be going. I saw something move.
We must find my patient, Leslie. Inconceivable. He's gone down this there. This couldn't have happened. Help me. Leslie! Help me. Oh, thank heavens! Dr. Jimenez is here! Settle down! Wait, Doc. I think something's coming. Something here. Settle down! Something scary. Be still! There's nothing to be afraid of. Scary. Scary. No, stay right here. Something here. Settle down. Something scary. Be still! No. No. This
is nothing to be afraid of. Here. Settle down. Something scary. Be still. No. No. There's nothing to be afraid of. Settle down. Something scary. Be still. Leslie! Help me. Oh, thank heavens! Dr. Jimenez is here! Settle down! Wait, Doc. I think something's coming. Something here. Settle down! Something scary. Be still! No. Out of ammo? No. There's nothing to be afraid of. There's nothing to be afraid of. Scary. Scary. No, stay right here. Something here. Settle down.
place is a death trap. Is there anywhere safe at all? I think that's unlikely. Can't get out. Can't get out. We must be going this way. Can't get away. Can't get away. Be collectively losing our minds. Losing our minds. Losing our minds. Losing our minds! Losing our minds! Losing our minds! Oh God. No. Rovik. It is you. Ah! Leslie! Who the hell are you? No! Don't follow! What the? Doctor? Leslie? Fuck. What is going on here?
Shit, I'd better run. What is it with you? What is it with you?
It seems someone wants me hospitalized. Creo que estuve todo el tiempo muteado desde que arranqué el stream, boludo. Bueno, ya estuvieron viendo más, ¿no? Escuchar mi voz o ver el juego. A ver esto. No. No quiero entrar acá, quiero abrir la caja esta. Mira, este es un bicho nuevo. Oh, otra vez estos bichos que no es. Ah, igual este creo que no. No pasa nada, no pasa nada. Ah, sí, que no va a pasar nada. El chabón ya me está viendo. Pero eso sale con. Ay, concha de tu madre, puerta de mierda. ¿Cómo odio esto, chon? Ya me mató. Es una poronga. No, es eso. Te haces invisible, ¿qué sos, boludo? Reptil, boludo, te maten. Seems someone wants me hospitalized. Chabón, no chabón. Chabón, no chabón. Abrí la puerta así, vamos a la concha. Pero... No, en el 4 y en el 1, esto. ¿Se puede crear estas mierdas? Recovecos oscuros. Allí hay un bicho. Acá en este lugar. No, 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 no. ¿Por qué no lo maté? Eso es lo que no entiendo.
Ni nada, caché. Ay, ya me vio. Mátalo. Tiene que hacer así, ¿sabes por qué? Porque este hijo de puta está así concha. Le pasa aquí. Mientras me dé balas. No sé qué eso. Sí, me parece que tengo que bajar, pero. Vamos a bajar, a ver qué tal. Ay, la concha de tu hermana, ¿qué fue eso, boludo? ¿Qué era una rata con qué, boludo? Con... Ah, mirá, una rata con un coso, chabón. ¿Qué es esto? Una rata con una estatua en la cabeza. En su cabecita. No. Cerillos. Punto de control, bueno, listo. Imagino que por ahí no se puede entrar todavía. Ya me vio la concha de tu hermano. Ah, me cagó. Me cagó la concha de otra manera. Estos bichos son re jodidos. Me cagó. Me recontra recagó. Ah, mira. Sí, fuera. No tengo balas. Tengo una granada, algo. Y es que no hay otra forma de verlo, bicho.
Ay, queridos. De quemarlo, quemalo. Ay, Dios, qué porquería. Out of ammo. Ya, pues me perdí, boludo. Es una pija, boludo. Es una pija. Un solo tiro tengo, no, anda cagada. Y hay uno acá, mirá la concha de tu hermana. Sí, viste. Dale re, ya perdí, ya po. Lo único que me queda hacer es cagarlo a trompada. Me mató. Es que no tenés vida, boludo. Joder, mierda, no te da vida. No te da vida este juego, porongo. ¡Qué malo! Esto, qué malo. Ah, que me da un virote, dame un virote, algo. Dios mío. Lo voy a quemar, boludo. No me queda otra. ¿Qué pasó? Vení acá. Vení, acércate, la concha de tu hermana. Ahí está. No, te cansé, la concha de tu madre. Malo. Llega a ver otro de esto y me va a cagar, ¿eh?
Oh, mira, un poquito de vida. Tarjeta de acceso, esto debe ser para la, para lo que sería el... La puerta esa, ¿no? Que estuvimos nosotros. Hay otro más acá de estos bichos, seguro. Tienes que averiguar dónde mierda está el bicho, puto. ¿Qué se le ocurre poner bichos invisibles, boludo? ¿Me lo voy a grabar acá, por favor? O dame unas balas, algo, la concha de tu hermano. Ya sigo sin entender para... Oh, y otra vez este hijo de puta. Ya sigo sin entender para qué carajo es el fluido ese verde, boludo. Mi amor. Y me lo grabás sería un golazo, porque siempre estoy con un cuarto de vida, boludo. Parece el tanque de nafta del auto que tengo yo, siempre con poca... Un poco combustible, ¿eh? ¿Qué hay acá? Nada. Punto de control, bueno. ¿Qué tiene que pelear contra alguien acá, boludo? ¿En serio? Ah. Bueno, vamos a abrir despacito, ¿no? Las instalaciones subterráneas. Es otra puerta, bueno. No sé por qué se me iba a tocar por ese, en vez de tocar el otro, ¿no? Lleno de trampas esta porquería.
Bueno, a ver, abrime la puerta acá. A ver. Assimilation of subject's consciousness. Initial symptoms. Sharp pain and brainstem at centered on insertion point. Followed by gradual onset of hemorrhaging as capillaries dilate. Over time, degradation of the ego generates strong suicidal tendencies. They lose who they are and become clay, completely reshapable in my image. But not me. Something keeps me from staying completely within. Pero primero era el derecho, ahora es el izquierdo, no entiendo. Bueno, primero era el izquierdo y ahora resulta que es el derecho. Entiendo la choto. Ah, hay dos agujeros acá. Este es uno. ¿Y esto? Y acá hay otra puerta más. ¿Ya está? Assimilation of subject's consciousness. Initial symptoms. Sharp pain and brainstem at centered on insertion point. Followed by gradual onset of hemorrhaging as capillaries dilate. Entiendo por qué. Time, degradation of the ego generates strong suicidal tendencies. No puedes ir para atrás ahora. They lose who they are and become clay. Completely reshapable in my image. But not me. Something keeps me from staying completely within. No, 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 con izquierda. La verdad que no entiendo. A ver acá. Voy a abrir esta puerta, a ver acá. ¿Y esta? El engranaje del medio. A ver. Acá. Ahí. Ahí salió otra puerta, ¿no? Bien, esta ya está. A ver esta. Ya acá había tocado la... Había tocado, acá tiene que ser la izquierda. Una flor, un cerebro con un corazón. Esta vez. Bien.
Y ahora me queda esta. La última. A ver acá, qué mierda hay. Assimilation of subject's consciousness. Initial symptoms. Sharp pain and brainstem at centered on insertion point. Followed by gradual onset of hemorrhaging as capillaries dilate. Over time, degradation of the ego generates strong suicidal tendencies. They lose who they are and become clay, completely reshapable in my image. But not me. Something keeps me from staying completely within. Bien, ahí está, ya se abrió esto. ¿Y ahora qué puerta se abre? ¿Otra vez el bicho este de mierda, no? ¿De qué me sirve ese fluido? Joseph. Es el otro detective. Falta la mina, ¿eh? Okay. I don't know what I am, but it's definitely not okay. You brought me here. Este también se va a morir, ¿eh? What happened? My head feels like. Do you hear that? We need to get out of here. Can you move? Yeah, I. Joseph! I've still got a little fight left in me. Bueno, chiste, ¿te da alguna bala o vida, algo te da? Vamos por acá, a ver qué onda. Let's get out of here fast. Mira acá, ¿qué hay? Unos lockers. Sí, sí, entendí. ¿Para qué carajos usa eso? ¿Será para la vida eso? No, no, no sé. ¿Puedo crear algo acá? No sé qué mierda. Cambiar virote. El invisible, ¿no? Ah, no. Keep your eyes peeled.
hijo de puta. Are you all right? No, estoy hecho pelota, chavo. No tengo bala, no tengo vida, no tengo una mierda. Un solo virote nomás. Ah, listo. Ay. Si se puede disparar mejor, viste, compañero. Bueno, tengo con pocas balas, eh. Bastante buguete y eso, ¿eh? ¿Qué onda acá? Esto para allá. Del otro lado. Bueno, a ver acá. This looks pretty sophisticated. Why would they put a bomb like this? Do you think we can get past it? Stand back. Let me see if I can disarm it. Con la poca vida que tengo, como que le... Ah, bueno. Pensé que había que aguantar hasta que el tipo desarme la bomba, boludo, pero no. Se ve que... No fue hecho así, pero bueno, igual no tengo vidas. No tengo bala y... Vida tengo un poquito. Balas no tengo nada. What is it with this sound? I thought it was something electronic. Uy, boludo, ¿qué pasó? Está convirtiendo en bicho este. Joseph, after Connolly, I thought... I don't know what came over me. I haven't been feeling well, but... Look, let's just get out of here. There's something wrong with this place. Yeah. Bueno, a ver, primero vamos a buscar balas, boludo.
I'm fine. No need to worry. Faccio pilota il tipo, si tengo per Porco Martini in un bicho, eh? Virote, vamos. We need to move. Voy a ver si lo puedo grabar. You should find this useful. No me deja guardarlo. ¿Por qué? ¿Será? This way, please. A ver. Nunca vine por acá yo. No me deja guardar, pero no sé qué me va a dar esto, porque nunca vine por acá. Where are you taking me? You don't talk much. ¿Por qué caminaba así, no? Detective Castellanos. Do you have a key like this? Tengo dos, sí, sí, señor. That key will allow you to open this door. Ah. Gracias, muchachita. Muy buena información. Ah, bueno, para eso es una llave, maldita sea. The contents are yours. Please come back whenever you need to. Thank you, man. Ah, para eso es una llave. Thank you, muchachita. A ver qué hay acá. Ahora se puede guardar. Listo, para eso son las llaves entonces. Llego, ¿qué carajo son eso? Vamos entonces. La mina. Ahí va, la de todo abajo. Kidman. Nicole, mira, Nicole Kidman, boludo. Wait a minute. It's another trap. Look. It's much more elaborate. Oh, y cagó fuego este policía. Joseph, are you all right? Yeah, I'm fine. I think you'd better get down here. Hold on, I'm coming. Vamos con la escopeta, chamigo. Carajo. Vení para acá. Shit, let's hurry it up.
Tengo balas al pedón, parece. Oh, lo quema los dos. How many of these things are there? Oh, me tiene una hacha. A los Resident Evil, loco. Pará, que esto es más lento que la concha de tu hermana, negro. Es más lento que la mierda. Quémalo. No me dejó prender el cerillo. ¿Y ahora? Come on. Sí, pero no sé qué mierda hay que hacer. Bueno. No tengo más vida. Hay alguien que me está tirando esto. Qué lento que es esta porquería, boludo. Watch out, they've got dynamite. Sí, ya sé, boludo. Necesito balas, boludo. Is that? Is that it? I think there's still something nearby. No tengo vida, boludo. Are you all right? More of them on the move. Don't be a hero. Back off. Hay más. La concha de la mano. Come on! Para la concha de tu hermano. Ay, me mató. Mirá qué porquería de bicho. Bicho otro más. Gracias. Quedó guardado acá. Bueno, listo. Esto está bueno. ¡Para, boludo! Dame la vida. ¿Dónde el greco romano?
No, sí, es rarísimo, tío. No, no, no es muy bueno. Es muy lento, boludo. Es una cosa muy... Horrendo, sí, sí, es, en eso coincido, boludo. Vos sabés que en eso coincido totalmente, boludo. Una cosa pedorra en los controles. Watch out, they've got dynamite. Re duro el chabón, re lento, y aparte otra cosa que dispara para el orto también. Tiene muchos controles que son una cagada. El cerillo. Cómo el inventario, cómo cargar las cosas. Se cansa rapidísimo, el tipo no tiene menos estamina, mira, 2 años está para él. Te da solamente... ¿Cómo es? Ah, no sé yo nada. ¿Cómo es? Te da re pocas balas, boludo. Te da... Te abrís una caja de aluminio que te da un solo cartucho, boludo. Cualquiera. Esta cosa verde todavía no sé para qué es. No, en eso sí coincido totalmente, boludo. Malísimo. More of them on the move. Don't be a hero. Back off. Qué malo. No, la verdad que sí, Watch out, they've got dynamite. Mira, mira, 2 balas tenía nomás, boludo. Anda cagada, boludo, qué mierda. Morí. No morí. Kidman needs help. Esto con Joystick no te lo pasas ni para el año que viene, ¿no? Los controles que tienes son una cagada, eso sí. Es una pija. Ya de entrada, ya cuando empecé a jugar, yo dije, esto es una para no decir una mala palabra, pero es una polonga. Y con Joystick debe ser una cadorcha también. Porque usás muchos controles con... Dependiendo, no sé, el arma que estás usando, te da pocas balas también, eso. Cuando dispara, dispara re mal también. No, o capaz que porque a mí se me ve medio lento por el tema de la placa de video. Acá tienen que farmear como un salame. Pará, que primero voy a farmear. Más o menos le vas agarrando un poquito la mano, pero... ¿Vos todo bien, Greco? Yo estaba jugando este porque está en la lista, pero te digo la verdad. No. El que está bueno es el Amnesia, boludo. Es re difícil ese juego.
Es durísimo el tipo para moverse, sí. Sí, tiene unos controles que... bastante ranchero, no, no me gusta. Después lo que es la historia está bueno, los bichos están buenos, eso no, no digo que está malo. Pero la forma de moverse, así que como que la cámara va como un tembleque. Es medio choto, eso. Bueno. El amnesia sí me gustó. Es re difícil igual. Me está recostando ese juego. Bueno, ya no lo tiene que hacer. I can't get the thing open. I think there's another control panel around here. We're running out of time. Where do these cables go? I'll go. Tell me what to do. Que tiene que venir por acá. Acá. I think there's another control panel around here. Y Rodrigo me había canjeado el Starship Troopers, ¿viste? Pero no lo voy, no lo... ¿Cómo se llama esto? Me lo bajé. Y... No funciona, boludo. El Condemned yo lo probé y los controles estaban todos cagados. No me acuerdo. No, creo que no lo jugué ese. Creo yo que no lo jugué el Condemned. El que sí me voy a descargar, ya te digo, el Starship Troopers. Y anda mal, o sea, me carga el menú el juego, pero no me funciona el juego, no sé, se ve todo negro, o sea, no me carga la parte del juego. Es malísimo. No sé por qué será eso. Sí, es medio chota. La mina se está quedando sin tiempo. Sí, es feo igual ese juego, la Starship. Pero bueno, me lo había canjeado. Igual le devolví los puntos, así que ese si se mete y se me canjea otro juego mejor. Y ahora después tengo que jugar al bueno al Call of Duty. Ya me pasé los Fear, por lo menos. La saga Fear. Look at the control panel. It's got the same kind of dials, right? Yeah, a top one and a bottom one. Set the upper dial to 22 and the lower dial to 5. Hay uno nuevo que salió, ¿viste? Un Starship Trooper nuevo, ese está bueno. Es como una especie de remasterización, no sé, es un juego nuevo. Está bueno. Pero creo que es multijugador, no me acuerdo si es multijugador o cooperativo, bro. Joseph Kidman. Uy, se metieron de abajo. Bueno, acá lo que voy a hacer es bajar y farmear las balas. El Crisis 3, boludo. Yo jugué al 2, me falta también después el 1. Ah, esto es... Esto de gastar una bala en esta cosa. Buenísimo, con esto puedo... Muy bueno el Crisis 3. Bueno, igual todos los Crisis están buenos.
Buenísimo, pues no tenía juego, pero no sabía qué juego descargar. Me descargué eso que están ahí, pero ya medio como que me estoy quedando sin juegos de PC. Voy a tener que jugar alguno de PS2. Todavía tengo que seguir jugando el Medal, ¿viste? Me quedan dos Medal de PlayStation 2, que hay uno que es bastante rancho y hay otro que está bueno. Y de los Call of Duty me quedan también. De la saga Call of Duty me quedan 9 juegos. Y de la saga Medal también creo que me quedan 9 juegos. Me quedan un montón todavía. Hay uno que está. Hay un Medal que es de Game Boy Advance, boludo. Supuestamente se pasa rápido, ese me va a costar. Bueno, vamos a bajar. No, un ratito voy a cortar. No va a dar. Y el 1 yo lo pausé ese juego, ¿viste? El BioShock. Es un juego que la verdad que mucho no me gustó. Es bueno, pero no. Ah, ya me dio esto. No sé para qué carajo es el coso verde ese que agarra. Yo ando bajando juegos al OPL. Sí, yo también tengo un montón de juegos. Lo estoy jugando en la televisión de mi hermano, que se compró una tele vieja. Tiene una. Se había comprado una tele Sony de tubo. Y habíamos conectado la Play ahí y me volvieron ganas de nuevo jugar a la PlayStation 2. Y nada, bajé un montón de juegos. Pero bueno, ahora no estuve jugando mucho. Pero a veces con mi hermano jugamos ahí algunos de lucha, ¿viste? Algunos de fútbol. También tengo el Need for Speed. Cargué. Para boludear, ¿viste? Como estoy al pedo. Sí, igual, viste cómo es, hay algunos que son de con el joystick que más o menos zafás, pero yo soy malísimo. Kidman, you there? Hay que ver qué hay acá arriba. Igual no estoy jugando mucho, hoy hice streaming porque bueno. Estaba medio. Tenía ganas de jugar un poco para no dejarlo medio atrasado, pero. Estoy de nuevo ensayando con el bajo, practicando. Con el laburo. Igual ahora, dentro de el mes que viene, ya tengo vacaciones de invierno, tengo una semana, así que. Esa semana voy a ver si juego un par de días. Y después ensayar. ¡Pegale, boludo!
Puta scena. Io tu. Agli arrevoli della cassetta. Out of ammo. Sì. Non tengo bala, la concia della lora. Hai la granada, tengo granadas. Boludo. Morí. Sí. Pasa que no te da nada de balas, boludo. No te da munición este juego. Y después no podés escapar tan fácilmente, ¿no? Que podés esquivar. Digo, decís esquivo rápido. No, no, es bastante lenteja, boludo. Y las escopetas, esta te da dos escopetas. Es una cagada, boludo. ¿Qué crees que te diga? Dale, qué malo. ¿Ves? No te da. Ahí sí, ahí te digo un poco. Te da re pocas balas, boludo. Que son 10 capítulos. It looks like the door's locked from the other side. Sebastian, maybe we can lift this enough for Kidman to go under and open it from the other side. We're counting on you. All right. Y aparte otra cosa, cuando lo quise, la primera vez que lo jugué, está bugueado la resolución del juego. No lo podés poner en 1024. Tenés que poner en 720 y estirar la pantalla. Tenés que hacer una movida ahí. Let's get going. Y no se ve todo chiquitito. Igual creo que es un error que tiene el juego también en Steam. We should go. Está todo ranchado, sí, sí. Según un colega me dijo que en el 2 lo cambiaron porque lleva un motor gráfico medio raro, un invento que habían hecho. I'm glad you're both all right. Tiene muchas partículas el juego. Why would they catch you instead of just killing? Maybe he didn't. Y no se ve tan bien, por más que tengas una placa 1080. Se ve medio raro. Qué caro. También murió. Ah, no. Another one of those doors. Hay un espejito para yo poder agarrar balitas. Acá hay un espejito. Ah, pero no puedo usar este. Ahí está.
Ay, la concha de tu hermana, con esos líquidos que no sé para qué poronga sirven, boludo. No sé para qué poronga sirve eso, la verdad es que no tengo ni idea. Vamos a grabarlo acá. ¿Te puedo grabar a esto? No, no me deja grabar. Bueno, para qué volver. Para mejorar el personaje. ¿Pero dónde lo mejorás, boludo, el personaje acá? Me pasé todo esto sin mejorar nada, sí. ¿Dónde lo mejorás, boludo? A ver. Voy a seguir a la mina. Sí, que pues, se no me explica nada, boludo. Hay una silla que hay por ahí, a ver la silla. No, esto es como el túnel disco. Ah, esta silla, boludo. Anda a la mierda. A ver, ya tengo tantos puntos que lo puedo mejorar de una ya. Ah, me acuerdo de esto. Sí, sí, sé que se puede mejorar esta por... Ese es el líquido verde ese. Nivel 2, mira, ya puedo pasar a nivel... A ver las armas. Bien, ahora las armas. Ya está. Qué reserva. Mirá vos, boludo, qué tarado que soy yo, ¿no? Con razón, yo tengo tan pocas balas, boludo. No, nunca mejoré esto, boludo. Bueno. Como que lo voy a dejar acá, ¿eh? A ver si se puede guardar ahora. No. Bueno. Pasé la mitad del juego sin mejora, boludo. Bien ahí, ¿eh? Como si lo estuviera jugando en difícil, boludo. Bueno, ¿dónde está la... el espejito, espejito? Entonces, para eso era el líquido ese, boludo, azul. Verde, digo. Líquido verde era para eso. No, no, not that way. No. No, no, not that way. So many new admissions, and not a single discharge. Dale, loco, déjame volver donde estaba antes, me concha otra mano. Let go of me, let go of me. Fine.
tipo Resident Evil 1, ¿viste? La famosa imagen de... Esto es recopiado de Resident Evil 1. You don't look well at all. Do take care of yourself. ¿Viste en Resident Evil 1 la portada del juego? ¿Nunca la viste, Greco? Loco, déjame ir al espejito, espejito. Acá está. Bueno. Juego re flashero es este, ¿no? Una trampita. ¡Pará! ¡Hijo de puta! ¿Cuánta vida tenemos? Concha otra mano. ¿Está vivo? Dale, 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 dale. Oh, hay una trampa acá, boludo, menos mal que. Dame fluido Manchester este. Hay una trampilla acá. Bueno, igual lo voy a dejar acá. No, mira lo que voy a hacer. Ah, no, pensé que había una trampa. No, no. Ah, otra vez esta mierda, ¿no? ¿Cuánto se va a tomar que te parió? Se murió, ¿no? ¿Te moriste, pedazo de porquería? Fire seems to work. Te quemaste, ¿eh? ¿Qué carajo? Reflashé. Out of ammo. ¿En serio, boludo? Me está diciendo que tengo que... Wow. Dame la llave. Boludo, un pájaro que lleva un gastato, cualquiera. Pasa por acá abajo. Bueno, igual lo voy a dejar acá, ¿eh?
Es medio también con puzzle este juego, ¿viste? Bueno. Estás como un hijo de mi puta, bicho de mierda. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que meter al bicho este acá adentro. Y tocar la palanqueta esta. Ay, no se quemó, anda acá. Bueno. A ver. A ver ahora. Dale, 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 dale. Concha de tu madre, bicho puto. ¿Habrá que cerrarlo acá adentro primero? Ah, me recagó. Bueno, ya sé lo que hay que hacer. Menú principal. Sí. Sí. Tengo que tratar de prender fuego a ese bicho. Pero lo voy a hacer otro día. Ya se me está haciendo tarde. Bueno. Vamos a dejarlo acá. Vamos a pausar esto. Vamos a poner el intermission. Y vamos con la música. Bueno, gente, esto fue todo por hoy, ¿eh? Ah, mira, está el Rodo jugando al Mountain Blade. Bueno, voy a tirar al Ryan el Rodo, igual ya. Que seguramente ya sabe. Me tengo que ir a la mierda. Lo dejo con el robo. Nos vemos la próxima, Greco. Es capaz que el viernes. O no sé qué. Nos vemos.